Ahí voy a ser completamente sincero. Mi juego de terror favorito de toda la vida ha flotado. Ah, no. Es el Outlast. Mi favorito, ¿eh? Es el Outlast 1. Mi favorito. Entonces, a ver qué tal. Este es de este año. Se ha pensado para jugar con VR. Yo no tengo VR, ¿vale? Qué guay, el cursor es una mano rota, qué guay. Dice, contenido del juego, podría utilizar luces flasheantes, strobes, material religioso, de referencia de religiosa, violencia frecuente o gore, depictions, no sé lo que es eso, de violencia, visuales disturbios, bueno, cosas feas, vale, sí. Bueno, en verdad me cunde, ¿eh? En verdad me cunde, gente. Llevo sin probar un Outlast nuevo. ¿Cuándo salió el 2? ¿Lo podéis mirar? ¿De qué año es el 2, tío? ¿2018? Por ahí, ¿no? Más o menos. El 1 es 2013. El 2, 2017. O sea que hace 8, 9, 20, 1, 2, 3, 6 años que no sale un Outlast nuevo. Ok. Vale, joder, ha tardado en cargar, ¿eh? Tengo un PC bueno yo. Un ratón. A través de un bote de pastillas, si me parece. ¿Cinemáticas en un Outlast? Bueno, normalmente eran cinemáticas in-game, las que te metían los anteriores. No me ha dado tiempo a leerlo. We want you, que ponía. ¿Estás solo? ¿Pobre? ¿Confundido? Perdido. Vale, parece que nos han secuestrado o aturdido o engañado o algo así, ¿no? Luz verde, puede pasar. Está grabado en Barcelona, chicos. Joder, sí que era gore, la verdad. Ganas. A mí que me toca el rabo, tiene pinta, ¿no? Me vas a sacar el pito. Don't be afraid. I want you to know that you're safe. My name is Dr. Hendrix. Me está pinchando en el ojo. Y en el otro, me está pinchando en los ojos, tío. Oh. What? It's all right here. These are all the belongings recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory. Me recuerda al principio del whistleblower, ¿eh? You've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Oye, nice subtítulo. Thank you. Not bad looking, to be honest. Le he dado, no le puedo dar escape. Es que no quiero esquipearlo, tío. Vale, me ponen unas gafas por las que puedo ver. Joder. No entiendo, ¿eh? Oye, me gusta mucho, me gusta muchísimo lo que estoy viendo. Pensaba que iba a ser más mierda. ¿Cómo? ¿Que me puedo crear una skin? ¡No! ¿Me puedo crear a mi personaje? ¿Puedo decir cómo ser? Aunque bueno, acaban de perforar el ojo, ¿no? ¡Hostia, qué pasote! Voy a hacer a mí. A ver si hay un carapolla. Así, yo creo que ahora mismo soy así, ¿no? Mi pelo de ahora es este, ¿no? Con canas y eso, pero creo que es este, ¿no? Hostia, pues me da un airecillo, ¿eh? Solo hay dos voces, ¿eh? Hey, friend. How's it going? Me pongo la de tío. Venga, va. Me gusta mucho la fluidez de los Outlast. Van muy bien de rendimiento. No sé cómo lo hacen.
Es verdad que no tienen una puta locura de gráficos, pero se ven muy bonitos. Me recuerda al principio de Saw 4, cuando el tío escapa de la caja de madera. Esos son maniquíes, quiere comprender, ¿no? Pulsa F para activar o desactivar la visión nocturna. F. Hostia, claro, no he cambiado las teclas, es cierto. Soy maniquíes, ¿no? Vale, me estáis rayando un poquillo. Buah, la animación de la puerta muy muy parecida a de los Outlast antiguos. El modo de correr también me recuerda bastante, la verdad. Si me pegan un susto... Hermano, se escuchan pasos cuando hago esto, ¿eh? A ver, me está diciendo mantén W y pulsa espacio. Me está enseñando a jugar Outlast, que yo soy profesional de este juego. Pero me pide que esto... ¿Qué pasa si entro ahí? El juego me pide que haga esto, pero yo quiero entrar, tío. Pero es que igual entro y me matan, ¿no? Vale, estoy muy asustado ahora mismo, así que me tengo que relajar un momento, ¿vale? Ricky es un juego de miedo, tío. Te has metido a esto, ¿sabes? Me con dos cojones. Vale, no se puede hacer nada aquí. Me está forzando, me está obligando a subir. Vale, vale, recuerdo estos saltos. Estoy. Recordemos que he escuchado pasos antes, por lo tanto no estoy solo, ¿vale? Se ve bastante mejor que los otros Outlast, hay que decirlo. Ha mejorado mucho la calidad gráfica. No hay pila ni nada para recoger, ¿no? Como en los antiguos. Uf, 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 uf. Buff. Vuelve a crearte, está en español, que bueno, han traducido también los textos in-game. Elimina tu pasado. Vuelve a crearte, elimina tu pasado. What the fuck. Es como un escenario, ¿no? Es como un show. Son como una instalación, una nave interior. Hay peña tirada en el suelo. Es como una tormenta falsa, no entiendo esto. Me gusta el tema de estar como una simulación o algo así. Me gusta, pero no entiendo el porqué. ¡Uy! No tengo cámara. Hay un pibe ahí arriba mirándome. Se está tocando la cara como... No sé, no sé por qué. Bueno, yo investigo. La persona aquí es un maniquí. ¿Qué cojones? Es como un show. Es como un reality o algo así. No me canso al correr, creo. No. No, no, no. No, me cago así. No me he enterado de lo que me ha dicho, ¿ves tú? Por hacer el tonto, bueno. Hostia, me encanta esto. No sé qué, no sé dónde estoy o qué está pasando, pero me encanta, ¿eh? ¿Hola? Buah, qué guapo lo del rey. Continúa con los prerequisitos. Vale, vale. Palabra más concisa. ¿Qué he cogido? Pila pequeña. Pulsa tal para recargar la batería de la visión nocturna. No hace falta. Bueno, las puertas en las que... Los sitios en los que vaya entrando los voy a dejar abiertos, ¿eh? Hay un niño llorando ahí. Tú no vas ahí, ¿no? No, tú no tienes rail para ir para allá, ¿no? No. Parece como una casa del terror de estas de la feria, ¿eh? Se va desbloqueando. Como una gincana. Me gusta, me gusta. Chapa, mira qué bueno. Cuando no puedes, no te pone lo de intenta abrir. Hay peña arriba. Hay alguien o algo arriba. Vamos para arriba. No, no podemos ir para arriba, pero puedo entrar aquí, ¿no? Uf. El juego quiere que entre aquí, tío. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Mierda, creo que he usado la batería, ¿no? ¿Cómo me quito los objetos de las manos? ¿Alguien sabe? ¿Tú me puedes echar un cable? ¿Puedes venir conmigo? Eres un robot de mierda, maniquí, con un ray, pero me da más seguridad. ¿Te puedo coger e ir para allá? No puedo, ¿no? Ni empujarlo ni nada, ¿no? Mira, a ver, tranquileo. Estamos bien. Tirar ni de coña, esto mata al niño. ¡Me han encerrado! Con la gafa de sola madre, todo el flow. Ya va, tiramos. He apagado la luz, ¿no? He apagado el foco. Vale, voy. Vale, me está enseñando la casa, creo. Me está enseñando la casa, sin más. Me han abierto esta puerta que antes estaba cerrada. Uf, me da miedo este bicho, tío. Esta cosa de aquí, ¿eh? Es como el tutorial este bicho, ¿no? Vale, me están... Ciérrame, anda, ciérrame. Quiero ver lo del pestillo, cómo funciona, ¿eh? Se cierra solo, perfecto.
Cuidado, dice. Me recuerda al juego de Saw con las pantallas, tío. Aquí hay gente muerta también, o sea que aquí ocurre algo en esta sala. Este no tiene ni cara, creo. Progenie y pone cuidado. Primero déjame investigar un poquito la zona, porque no me gusta mucho lo que estoy viendo por aquí. El niño que la vaya a hacer, que yo me entere. Tú eres la misma que estaba. Ah, vale, vale. Esta es la historia de la vida del bebé que hemos visto antes. El bebé nace, pero aquí pues apagaré esta luz, supongo, ¿no? Y pasaremos a la siguiente, ¿o qué? ¿No va a pasar nada? Vale, se abre la puerta. Simplemente, ¿no? No hay una acción que ocurra. Me puedo esconder por lo que sea. Uy, qué putada. Esto... Pensaba que lo que había escuchado era alguien viniendo por mí, tío. Está cojonado, ¿eh? De verdad. Vale, me has abierto la habitación del fondo. Voy para allá. Esto porque está cerrado. Esto no lo dejé yo así. Déjala abierta, anda. O sí, puede que la cerrara yo, ¿no? Puede ser, no me acuerdo. Uf. Si esto es un pequeño tutorial. Esto es una persona que está aquí, que es como yo, ¿no? Uf. ¿Qué es lo que me aparece? Me aparece como un círculo en la... hay marcas de mano. Un círculo en la pantalla de vez en cuando. No sé si se ve en el OBS. Como de prohibido o algo así para utilizarla de estas. ¿Cómo la quito? Estoy cagado, estoy asustado, la verdad que estoy asustado, no te voy a engañar. Bueno, venga, va adentro, da igual. Hemos venido a jugar, ¿no, chavales? A ver, como la Virgen, ¿no? Jesucristo. Otra Virgen. Y este como que castiga a los niños si no rezan, ¿no? Que está leyendo la Biblia, creo. ¿Qué dice aquí la pantalla? A ver. Dios, padres. Cultura del respeto católico, ¿no? De por mis cojones tienes que creer en Dios, ¿no? Esto me da un mal rollo a las figuras de aquí atrás, tío. Algo van a hacer, ¿eh? Es que tócate la polla, ¿eh? Es que tócate la polla, tío. Puedes echar abajo lo que estorbe las entradas. No, no, si no estorba. Ah, ¿puedo echarlo abajo? ¿Cómo? Esto es una persona, tío. Uy, 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 qué susto. Esa transición ahí rara que ha hecho. Ah, echar abajo, o sea, darle con violencia, quiere decir. No, vale, vale. Está durmiendo la siesta aquí este chico. ¡Uy, qué susto! Ese no viene, ¿no? No, pero cierra, pero pa allá. Tú quédate dentro, claro. Tío, los sonidos me están rayando, ¿eh? Un tío ha corrido para allá, yo lo acabo de ver eso, tío, no me jodas. What the... Son niños, ¿no? Son niños matando gente. Mierda, me han cerrado. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me está matando? No. Hostia, tío, tengo el pecho ahora mismo a mil, ¿eh? Pero no he tirado de la palanca, cabrón. ¿Te has serio? ¿Necesitas medicina? ¿Dónde? Hostia, que le han hecho a la peña. Verá que Outlast siempre se ha caracterizado por ser... Ah, que es la misma persona. Ha dado el tirón. Outlast se ha caracterizado siempre por ser muy gore, pero hostia. Vale, después de un susto de esto suele tardar bastante hasta que te dan otro. ¿O no? Medicación, sí, sí, estoy buscando. La olla, lo bueno que está limpita, ¿eh? Ah, mira, botiquín. Dame, dame. Dame, dame, dame. Ay, te cura entero eso, perfecto. Me gusta, me gusta. A nivel de productividad es muy bueno esa curación. Te lo bebes, te cura. Tarda un segundo en beber, genial. ¡Eh! Esto es para esconderme también, ¿no? Buah, me gustan mucho los escondites. Estaba aquí escondido el mamonazo que me ha asustado, ¿no? Me gustan mucho los escondites de este juego, ¿eh? Mantener, abrir la puerta despacio. Voy.
Me han abierto esa puerta, mira, ya. ¡Ah! Me encanta, tío, me está gustando mucho, ¿eh? Puñaladita, 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 dicen los niños. Stabby, stabby, ¿no? Puñaladita entre colegas, ¿no? ¿Y si me pongo en mitad del cuchillo me da a mí? No, ¿no? ¿Qué pasa si le doy? ¡Ay, me la ha roto! A lo mejor no podía darle desde un principio, ¿no? ¡Hostia, qué mal rollo me ha dado, tío! No. No. Hay un tío más. Sí, hombre. Vaya, mi polla. Oye, está muy bien ejemplificado el juego entero. Me voy a pirar, yo creo mejor. Vale, no me voy a pirar, no. Está muy bien señalado el juego con el verbaje. Con el verbaje, no, no. Iba a decir con el verbaje. Iba a decir con el verbaje no lengual. Está muy bien señalizado el juego con el lenguaje no verbal. En plan, la tutorial, por así decirlo, la que te está enseñando a desplazarte por la casa. Mira hacia las zonas que has desbloqueado y las que puedes. Oye, la música ya, Mercedes, tío, haces caso, Vi para allá, pero la que me voy a comer, yo ya sé la que me voy a comer, yo ya lo sé, pero bueno. Me voy a terminar chupachú. No me quiero atragantar y empezar a asfixiarme y todo el tema, ¿vale? Un momento. Vamos. ¡Hostia! No era mi... Bueno. ¿Por qué me ha dicho lo de correr ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Me da miedo, tío. Me da mucho miedo, en serio, Ven conmigo. No te llega el rail, ¿no? Me da mucho miedo, tío. Me da mucho miedo. Y la batería se gasta que te cagas, tío. Voy a pasar corriendo, me la pela. Voy a pasar corriendo. 3, 2, 1. Cine. ¡Hostia! Espejos que funcionan en un videojuego 2023. Llegó el momento. ¡Olé! ¡Olé! Ya era hora, coño. ¡Qué bien! Y la iluminación y todo haciendo el lens flare correctamente en la lente de la cámara del espectador. ¡Qué bien! Perdona, son las fricadas que yo me fijo cuando veo un juego de esto. Y el váter ahí súper realista, tío. El de la casa de Leti estaba así la última vez que fui yo. Vale, una pila. Bien. Y no la quiero en la mano. Es que no sé cómo quitarme objetos de la mano, tío. Por cierto, me he dado cuenta de una cosa. Esto está mal, creo, Mira, me veo con las gafas puestas y si me las pongo, hace la animación de que se las pone. Ay, has visto, está como bug. Esto de cara a que saquen el oficial lo tienen que arreglar, Es como que no se ve la mano poniéndosela, sino las gafas poniéndose y quitándose. No pasa nada. Vamos a echarle huevos, señores. Me puedo esconder aquí, ¿no? Maravilla. Eso significa que me va a pegar un golpe aquí a la puerta. Y ahí también. No, ahí no. O sí, sí, ahí también. ¿Tenéis tiza? ¿Qué es eso? Es una mano que me está ofreciendo algo, pero me va a agarrar el cuello o algo. ¿Qué me da? ¿Qué es? ¿Se ve? ¿Alguien lo ve? ¿Es una manzana? ¡No la quiero coger, tío! ¡Qué cagado soy! No puedo hacer nada más, me puedo esconder aquí también. Vale. Está todo cerrado. Es la única cosa que puedo hacer en Mr. Bean. Es la única cosa que puedo hacer, tío, coger eso. La voy a coger. ¡Hostia! ¡Es un títere! Tiene la carilla regular, ¿no? Detrás, voy a girarme y va a haber alguien también. Tiene el cerebro por fuera. ¡Hostia! Bueno. Continúa con los prerequisitos. Vamos, que siga el camino. Eso significa eso, ¿no? Vale, solamente han abierto. Y me han cerrado aquí atrás también. Esta puerta me tengo que curar, ¿Tengo para curarme? No. No, no tengo para curarme. Parece en referencia a otro juego, Call of Duty Black Ops 2. Kino del Tote, ¿cómo se llama este? Black Ops 2, o sea, Black Ops Zombies.
Cada vez que suenan cosas así de fondo, tío, me entra un miedo. Esto se va a mover, esto es alguien. Necesito curarme, no iba a haber un botiquín en ningún lado, ¿no? La botella, no tengo botella. Espérate, voy a ver bien la zona, por si lo que sea, ¿vale? Por si había por aquí un botiquín. Creo que la botella se encuentra en los botiquines, creo que no te encuentras botella suelta. Para identificar lo que es una... pues sí, sí que se encuentra, sí. ¡Cabrón! Ahora me la bebo en tu cara, gilipollas. Mira. A mí me ha curado, pringao, a mí me ha curado. Vale, ya, no me puedo deslizar, ¿no? Uy, puertas con cerrojo, ay, puertas con cerrojo, ay. A ver, espérate, esto lo quiero yo estudiar. ¿Cómo va esto? Explícame. Puedo echarlo, ¿no? Oye, cerrojos mucho más guapos que los de otros juegos, ¿eh? Mucho más guapos, ¿no? El típico pestillito de mierda, que era súper ridículo. Un cerrojo grande, fuerte, que suene bien. Vale, hay como una pareja bailando ahí de robots también. Voy para allá. Uy, ese ventanal. Ese ventanal, por lo que sea, se va a romper ahora que yo pase, ¿verdad? Y va a venir la mujer detrás mía corriendo o algo así. Deja la puerta abierta por si acaso, tienes toda la razón. En este juego lo último que puedes hacer es dejar las puertas cerradas. Uy. Suena allí, ¿eh? Ha sonado ahí dentro, ¿eh? Vale, me han cerrado aquí, perfecto. Ya no podría salir si está ahí dentro, se supone que sí. No lo sé. Está aquí dentro y esto es una persona. Se puede hablar con... ¡Ah! Vale, no me persigue. Ya está, no. Vale, no son como los de el Outlast 1 y 2 que podías interactuar. Esto no te puede acercar, tío. Dios. Ya está, ya me ha quedado claro. Si me pongo en medio, ¿ocurre algo? Pelada, ¿no? Vale. El amor nos debilita. Déjalo atrás. ¿Qué pone aquí? A ver. Amor pondrá, ¿no? Adicción, amor. Continúo con los prerequisitos. No sé si lo de bajar las palancas sirve para algo. Simplemente es parte de la historia, ¿sabes? Vale, este me ha pegado un guantón. Este, uff. Mala pinta, ¿no tiene? En el Raval había uno igual el otro día. ¿Qué hago, tío? Mira, y esto es una referencia a Saw clarísima, ¿no? Oye, esto tiene un huevo de referencia al juego, ¿verdad? Esto es Saw, esto es el triciclo de Jigsaw. Al menos con lo que se identifica. Compa, yo voy a entrar. Si no me atacas, de vuelta, cuando venga otra vez para acá, te rasco el brazo yo, ¿vale? Que lo tienes un poquito... Bueno, tampoco sé yo si quiero entrar aquí, ¿eh? Vale, no, me han encerrado aquí. Ay, ya. La mayoría de enemigos no podrán encontrar si te quedas inmóvil en la oscuridad. Vale. Estoy inmóvil en la oscuridad. Ese enemigo no podrá encontrarme si permanezco inmóvil en la oscuridad. ¡La pila! Hasta luego, Mari Carmen. Te echaba de menos. Gracias. Te echaba de menos. Había un tío ahí afuera que me ha perseguido. Dile algo ahora cuando venga, ¿vale? Dile que me ha ido por allí. Susto, coño. Esa música es persecución en el Outlast. ¡Ah! ¡Ah! Le dejan cerrado, creo. Creo que sí. Le he dado esquinazo. Uf, vale, que venía la persona de la puerta. Vale. Tío, los de Red Barrel son expertos en crearte ansiedad, ¿eh? En crearte tensión. ¿Qué pasa aquí? Esto tiene pinta de que sirve para algo, ¿no? Sí. Esto tiene alguna utilidad, me da a mí, ¿no? A ver, ¿puedo? No está pensado para personas con cabeza, ¿verdad? No se puede. Vale, esto supongo que es una trampa por si te viene alguien persiguiendo o algo así. Vale, a ver. What? Vale, me va a enseñar, me va a demostrar cómo funciona esa máquina, ¿no? Parece. Este es el de la marioneta, ¿no? Vale, la enemigo principal de este juego es mamá, que es ella, ¿no? Se supone. Una ventrílocua loca, ¿no?
Ah, pero no los tira ahí. Ah, sí, sí, sí. Ahí va, ¿no? You see what happens when children try to grow up before their time. O no me ha visto o se ha aprendido muy bien el guión y no podía darme aquí, porque vamos. Vale, me han encerrado aquí básicamente para que viera esto, ¿no? Y ahora me abrirán, supongo. Hostia, pero párate. Ah, vale, la han cerrado a ella, vale. Y puedo abrir las puertas, vamos a investigar qué hay aquí dentro. A ver, está para mostrar tu encargo actual. Destruye tus registros públicos. ¿Qué es eso? No tengo referencia de que es un registro público, ¿Esto qué coño, Una puerta también chapa. Mira, no me voy a curar todavía, me queda bastante vida. No me voy a curar, la verdad, aún no me voy a curar, la verdad. Esta puerta la hemos registrado ya, a ver esta que hay. Uf. Jodienda. No me gustan las salas con maniquíes, tío. Tienen ese, wow, tienen ese aura humano raro, tío. No me gusta, Y lo de los objetos, tienes que ser muy consciente de dónde están, porque están bastante bien integrados con el entorno. Eso es un gran trabajo de diseño de entorno. Pero claro, tienes que saberte el mapa o más o menos imaginarte dónde están las cosas para que puedas encontrarlo. Ya hemos visto cómo funciona la máquina. Se la ha traído por aquí arrastrando, ¿no? Esto no puedo entrar a esta. Perdonad que no corra, es que me he cagado, ¿vale? Destruye los registros públicos, ¿vale? Ah, mira que, oye, qué bien, qué buena es la integración también de nivel. En plan de cuando no sepas lo que tienes que hacer, mira una pantalla por si no sabes que el tabulador es esto y te lo pone arriba. Está muy bien eso, me gusta. La puerta se cierra y se bloquea sola. Ok, me puedo esconder. Eso de que me den escondite todo el rato me llega a rayar un poco, la verdad. Me llega a rayar un poco. Eso porque va a venir alguien a perseguirme, tío. Porque hay ruido, Try harder. Sí que soy, sí. ¡Wow! ¿Pero qué? ¿Es que viene alguien? ¡Uy! Que no mire aquí, por favor. Vale, ha entrado uno. Buah, lleva un arma. Me gusta que en vez de una cámara sean gafas de visión nocturna, Me gusta. Pelada. Vale, vale, bien, 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 bien. Pero no está. Voy a cerrar el pestillo. Eso. No vaya a ser que intente entrar. Que esta gente se pone violenta enseguida, se ponen a dar golpes, ¿sabes? Esto me lo han cerrado. Aquí dentro hay alguien, Aquí dentro hay alguien que esto me lo han cerrado, pero tengo que ir, No me queda otra. Uy, esa ducha. Uy, no, te he interrumpido, ¿no? Trampas sonoras, ojo con dónde pisa. Los cristales rotos y las trampas sonoras pueden llamar la atención de los enemigos. Hostia, ¿qué hago? Viene para acá, ¿verdad? No tienes tanta inteligencia artificial como para saber que hay otra puerta por la que me he escondido detrás, ¿no? Vas a mirar en un armario o en una despensa de esa y te va a quedar tranquilo pensando que no hay nadie, ¿cierto? Parece que sí. Si ando así no hago ruido, ¿verdad? Muy sao, lo de los cristales, muy sao, la verdad que sí. Uy, tú vas a saltar. Tú vas a saltar, cabrón. Tú vas a saltarme a la boca, eso lo sé yo. Tío, me da miedo esta persona. Es que, vale, atácame ya, tío, atácame ya. Es que estás vivo, tío, es que estás vivo. Es que sé que, mira, va a ser el típico hijo de puta que parece súper inocente y súper inofensivo. Y en el momento en el que haga tic, me lo voy a tener aquí de atrás con un cuchillo así. En el momento, mira. Y encima me deja esconderme en esta sala, que no hay ningún peligro aparente, tío. Va a pasar algo de eso, tío, va a pasar algo de eso, tío. Ya verá. Quiere que destruya los documentos, ¿no? Yo los destruyo, pero ya te digo que este señor de repente se vuelve Schwarzenegger, ya verá. Me va a hacer lo de la silla de ruedas de la Outlast 1, tío. Me va a hacer lo de la silla de ruedas. Que la siguiente vez que pase para allá se me tira al cuello, ¿verdad? ¿Qué hago? Coger. Este tío va a ser un peligro, La movilidad se reduce al llevar objetos grandes. Pulsa tal para soltar un objeto. ¿Eso soy yo? Aquí estoy cansado, ¿no? De andar. Continúa con los prerequisitos. Qué horrible palabra, la verdad. Que lo traduzcan como continúa con la misión o con tu cometido. Pero los prerequisitos, tío. ¿Ese sonido qué es? No dice rojo, voy a dejar abierto, ¿Me puedo esconder con un objeto? No. ¿Y si lo tiro?
Sí, vale. Me voy a comer un susto, chaval. Uy, 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 que está aquí mi colega. Que está aquí mi colega, tío. Vale, voy a seguir con él, voy a seguir hacia donde él vaya. Pero esta puerta no viene, ¿no? No. No me ha visto, si no miras no está, si no miras no está. No me ha visto. ¿Ha abierto la puerta o me he flipado yo? Ha abierto la puerta. Es una pila, creo. Cógela, cógela. Vete para allá, vete para allá, vete para allá, vete para allá. Vete para la derecha, cabrón. Vete para la derecha, cabrón. Eso es. ¡De puta madre! Se han cerrado, se han cerrado. Y ese tío no viene. Destruye tu vida privada. Ahí hay un tío, vale, por aquí. Vale, me han cerrado la puerta, no puede venir el pavo para acá, perfecto. Y yo, qué guapo. Tiene un rollo guapo el juego, me gusta mucho, tío. Había leído mala crítica, la verdad, porque lleva uno... Vale, me han encerrado aquí, solamente puedo venir para acá. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo? Sufre psicosis, encuentra un antídoto, intenta sobrevivir con... Un antídoto. Vale, me marca el antídoto, ok, ok. Ok, te pueden hacer esto en mitad de la partida, okay. Dame, dame eso. Recupera la cordura, voy, 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 voy. Me lo quiero tomar, me lo quiero tomar. Tengo el antídoto. Ah, vale, vale, que eso es una alucinación. Qué tocho, era una alucinación ese tío. Y ahora me deja la botella. Ah, cuando cambio un objeto por otro, entiendo. Cuando cambio un objeto por otro, lo deja donde estaba el otro. Me gusta, me gusta. Vale, cuando... Uy, eso es. Me encierran, perfecto, quieren que vea esto. Elimina tu vida privada. O sea, qué guapo, ¿eh? Vale, lo... ¿Pero por qué me das permiso para esconderme en esta sala si supone que estamos solos, tío? Yo lo destruyo, pero... Venga. Bueno, párate, que ahora tengo varios enemigos. El de la psicosis, que me infecta y me vuelve loco. La... Es que, madre mía, me van a llamar gordofóbico. Pero es que, joder, la característica física por la que yo creo más se le identifica es porque está gorda, ¿no? Bueno, no, venga. La títere, la ventríloco, esa palabra es muy largo. La gorda, lo siento, patriarcado o lo que como lo queráis tachar. Lo voy a llamarla así porque es lo primero que se me viene a la cabeza. Porque es una tía que se hace llamar mamá, que tiene sobrepeso, que tiene una marioneta. Entonces, ventrílocua es muy largo y una palabra que, siendo andaluz, me va a costar pronunciar con constancia. Si es un enemigo constante y recurrente. Pero gorda no, porque es corto, ¿vale? Lo digo porque es más corto, de verdad lo digo, La señora, llamémosla a la señora, va, para que no se me ofenda a nadie. La señora. Buah, tengo que llegar ahora a la trituradora. ¿Qué te pasa? Se te ha caído algo encima, ¿no? Qué putada llegar a este sitio y que se te caiga algo en lo alto, También te digo, morir así. Ese cuello... ¿Por qué estoy azul? ¿Por qué estoy azul? Ah, porque me he cansado, ¿no? Eso que es cansancio, ¿no? Sin vigor, hago todo tu vigor, tendrás que descansar un poco. Vale, me quedo quieto. Vigor, ¿eh? ¡Uy! ¡Ah! ¡La señora! Hostia, y si no llevo objetos pesados también me canso, tío. Porque eso es loco, Si no llevo objetos pesados también me canso, bro. Es locura, Aquí de momento estoy bien. Vuelve a la lanzadera, vale, vuelve al principio, creo, ¿no? Echar abajo, ¿por qué? ¿Por qué echar abajo, tío? ¿Por qué? Uy, 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 qué mala hostia, qué mal rollo esto. Vuelve, pero hay alguien, elimina tu vida privada. Eso ya lo he hecho, eso está bugueado. Ah, porque la bloqueé. Ah, porque le eché el cerrojo yo, ¿no? Vale, vale, uy, los cristales, que esto llama a la gente, tío, es verdad. Tú ahora saltas, ¿verdad, cabrón? Tú ahora saltas, ¿verdad? No salta, bien, menos mal, menos mal, menos mal. Aquí estaba el cabeza hojalata este, ¿no? Estoy en el mismo sitio. ¿Dónde coño está la lanzadera? ¡Ah! Pues no me persigue, creo, ¿no? Creo que no me persigue. ¡Ah, sí, 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 sí! Está ahí, está ahí, está ahí. Oficial, oficial.
Cama, 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 cama. Doctor Daddy, where do you think a naughty lurker would lurk? Puedo mirar, puedo mirar. Let's try over. Pero me ve si hago eso, ¿no? ¡Claro que me ve! Ah, no, 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 va al armario. Pírate, pírate, pírate. Pírate, 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 pírate. Pírate, pírate, pírate. Pírate, pírate, pírate para allá. Pírate para allá, pírate, pírate. Vete, vete. No quiero asomarme, no quiero asomarme. Uy, ha mirado al lado. Qué bien, le han puesto el divisor a la cama. Le han puesto el divisor a la cama, eso mola. Me encanta ese personaje, da miedo de verdad, ¿eh? Da miedo de verdad ese personaje, tío. No voy a asomar, no voy a asomar. No, no, no. Pero no, si acabas de mirar ahí. Igual no se pira hasta que me vaya yo corriendo, ¿no? Sale y corre, pero ¿para dónde? Es que no sé dónde tengo que ir. ¿Para allá? Doctor Daddy. Oh, 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 oh. Oh, oh. Catazo me ha pegado, creo. Let's try. Ay, no, 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 no. Vale, si vuelvo a asomarme, me piro corriendo por esa puerta. Asómate, 3, 2, vámonos. Hasta luego, Juani. ¿Qué coño es la lanzadera? Para acá, ¿no? Venga, venga, venga. No, por aquí no. Hostia, qué catazo me ha pegado. Lanzadera, lanzadera, lanzadera. Llego, 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 llego. No puede venir ella, ¿no? Sentarte. ¿Qué es esto? Reconstrucción. Reinicio. Construido, transformación. Rehabilitación. Una nueva vida. ¿Quién es este? No lo entiendo eso, ¿eh? ¿Eso es? ¿Eso era lo de sentarme aquí? Vale. No entiendo mucho la explicación. No puedo volver a usar la lanzadera. Pero vale. Han metido en otra lanzadera. Vale. Yo me he pasado un capítulo. O la intro del juego. El tutorial o algo así. Y básicamente esto ha sido un compendio de instrucciones. De lo que tengo que hacer, creo. Inicio. Hostia. Uy. Uy, 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 uy. No, hombre, no. Esta evaluación, recuperación y crecimiento. Recuerda que es especial, que le quiere. La libertad te espera. Soy como un sujeto de pruebas, ¿no? Qué raro esto, ¿no? Vale, que soy un elegido. Vale. ¿Qué cojones? What? Explora la sala onírica. Este es su vecindario. Le acompañaré para ofrecerle orientación y consejos. Siempre estaré a su lado. La voz, se refiere a la voz, ¿no? Vale, vale. Vale, esta tía es como la médica, ¿no? Esta te da droga, ¿verdad? Necesita nivel 3 de terapia. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Este quién es? ¿Dónde vas tú? Voy con él, voy con él. No sé quién es, pero voy con él, tío. Esto es un pulso. Brody, echamos uno tú y yo. Venga, siéntate, siéntate, ven. Vamos a echar uno, macho. ¿Cómo se juega esto? ¿Qué hago? ¿Poc? 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 Me lo fallo. ¿Poc? Poc, me lo fallo, me lo fallo. ¡Ay, mierda! ¿Vamos? ¿Qué? Me lo he reventado. Otro, 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 otro. Vente, vente, ven. Otro, otro, me ha gustado el pulso. ¡Ven! ¡Shh! Estoy en un lobby, puede ser. Esto es un lobby, tío. Esto es un lobby, ¿verdad? Usar terminal. Esto es un lobby, supongo, online. Esto supongo que es gente en su casa. ¿Esta quién es? Xavier. Hostia, qué guapa la ropa. Xavi, ¿dónde has sacado eso? Xavi, ¿yo qué llevo? Yo llevo mierda, ¿no? A ver, terminal, ¿qué es esto? Bienvenida a inicio tu mejor versión. Elige un ensayo, participa en solitario o invita amigos y empieza el camino hacia el renacimiento. En solitario o con amigos, vale, vale. Ah, esto es una lobby, literal. Esto es una lobby, tal cual. Elige un ensayo. Ah.
Obtendrás herramientas y medicación con la que potenciar tu experiencia a medida que progreses en la terapia. Usa el equipamiento para organizar y activar tu prescripción ideal. Hostia. Los módulos son ventajas, ¿no? Herramientas experimentales reutilizables diseñadas para ayudar con la terapia. Necesitas recargarse. Oye, qué curro de juego. Tras cada uso, lo primero que debes hacer es comprarle módulos a Cornelius Noakes en ingeniería. Vaya nombres, tío. Vale, hay que comprarlo. ¿Puedes comprarle esto? Ok, dispositivo arrojadizo potente, emite una descarga eléctrica. Vale, pero esto es para jugar cooperativo, claro. Esto yo solo no tiene mucho sentido, ¿no? Progresión. Los científicos monitorizan todo lo que haces. Consulta esta página para comprobar tu rendimiento. Mi rendimiento. Ah, el pase de batalla, vamos. La experiencia. La carrera del Fortnite, básicamente. Las estadísticas de cómo me va. Estos son insignias. Oye, esto es súper completo y esto es una beta, ¿eh? Ensayos. Los ensayos hay documentos ilícitos de Markov. Encuéntralos para cubrir la historia secreta de las instalaciones sin Yala. ¡Hala, qué guapo! ¿Hay fecha de lanzamiento de esto? A mí es que yo se lo pedía, gracias a mi repre, se lo pedimos a Red Barrel si nos dieron una copia, pero. Ahora tengo que descubrir de qué trata esto. O sea, qué es lo que estoy viendo, ¿sabes? Ahora tengo que descubrir qué coño está pasando aquí. Estos son los módulos, estos son amplificadores. Los amplificadores son especializaciones muy potentes que pueden tener un gran impacto en la terapia. Les puedes comprar amplificadores a Doris en la cafetería. Vale, la droga esa. Cuando considere que puedes aprovecharlo, si no, no te los da, ¿ok? Y recetas. Las recetas potencian. Ah, no, Emily Barlow es la de la cafetería, es la de la entrada, sí. Las recetas potencian tus capacidades mentales y físicas. Puedes comprarle recetas a Emily Barlow en la botica, vale, si la tienda. Voy a echarle un vistazo, dale. Uso instantáneo, deslizamiento. Son ventajas, tío, como en el COD. Y yo, qué completo, qué de cosas tiene este juego. Qué bueno, parece que me han pagado por decirlo, pero nada. Programas. El renacimiento es un viaje dividido en cúmulos de ensayos conocidos como programas. Vamos, capítulos del Outlast, básicamente. Completa todos los programas principales para acceder al programa X. Vale, programa 1, esto es comisaría. Ah, comisaría es el que acabo de hacer, ¿no? No, no es este. Este es el que acabo de hacer. Programa 2, parque de atracciones. Sí, hombre. Los programas consisten en ensayos de desafío MK. No sé lo que es eso. Están diseñados para potenciar. Para potenciar, lo ha escrito un puertorriqueño. Para potenciar al máximo la salud mental y física. Hola. Esto hay que hacerlo con gente, tío. Esto hay que hacerlo con gente. Esto es solo. A ver, lo jugaría solo, pero hombre, yo creo que esto mola hacerlo con Peñita, ¿no? Solo es un poco. Esto igual mola con Peñita, tío. Aprovechando, ¿no? Estaría bien. La verdad no me gusta. Pues a mí me ha gustado muchísimo, todo tengo que decir, ¿eh? Déjame visualizar la lobby que igual está guapa y todo, tío. ¿Esto qué es? Ah, esta es tu celda personal. ¿Solo mía? Personalizar. ¡Oh! Haz que tu hogar sea acogedor. Cambia el aspecto de tu celda. Oye, muy, muy currada. Esto nunca jamás hubiera dicho con Outlast. ¡Hala! El papel de la celda también de la pared. ¡Qué pasada, tío! Sin prejuicios. Ese soy yo. Ah, vale, esto es para cambiar tu aspecto. Muy bien traído. Ah, pero. ¡Eh! Espérate que ahora hay más movidas, ¿eh? Ponte gafas, por supuesto, a eso voy. A 10.000. Ah, bueno, claro, porque esto es para los frikis. Bro, este pibe, ¿cuánto tiempo lleva jugando? ¿Pero este pibe quién es? Tiene un puto Zoltar ahí, tío. Pero si el juego, ¿cuándo ha salido esto, tío? ¿Cómo vas a tener ya todo eso? Padre mío, puto friki, tío. No, eso seré yo en un par de días. La libertad te espera. Hostia. Hablar con Doris. Necesitas 10 de terapia. Ya, pues esto quiere que juegue, básicamente. Feminista radical, ¿eh? Anda que no. Sabes tú los códigos. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho que la lobby se pueda customizar. Está divertido, la verdad. Aquí, mira, nos están estudiando aquí. Cómo mola, ¿eh? Se están fijando en cómo actuamos y eso. Uy, ese de atrás. ¡Oh! Este es quien yo creo que es. No, Wernick palmaba, ¿no? O Wernick no palmaba. ¿Este es Wernick del 1? ¿Es el doctor Wernick, el Wernick ese? Hostia, me recuerda al Outlast 1, ¿eh? Hace 10 años de ese juego. Tú no echas pulso. Tú estás un poquito paranoiadita, ¿no? Con la. Venga. Me la echaría solo, pero prefiero esperarme y pasármela en compañía, tío, con Peña o lo que sea. Estaría guay, la verdad.